Tres preguntas en una. Elia Baltazar, de Imer Noticias, Radio Pública. A ver, ayer el canciller Marcelo Ebrard hizo una comparación que me pareció muy pertinente y muy retadora. Dijo que este momento lo comparaba con el sismo del 85, por la coyuntura, por el nivel del reto. Y escuchándolo a usted, pienso en ese estado del 85, en ese estado mexicano, que pese a venir de recurrentes devaluaciones, de una crisis petrolera también, de un presidente que no pudo defender el peso como hubiera querido, en fin, de una coyuntura económica difícil. Aún así, aquel estado era un estado pues medianamente robusto que todavía podía contar con empresas paraestatales. Más de 1,000 se vendieron durante el sexenio de la Madrid y Salinas. Usted está enfrentando una circunstancia, como lo dijo el mismo canciller, muy retadora en este sentido, con un estado evidentemente con muchísimos menos recursos y con muchísimas responsabilidades encima que usted mismo ha adquirido. Programas sociales, rescate del sistema hospitalario, del sistema de salud con 60 millones de mexicanos por darle seguridad y ahora esta coyuntura. ¿De qué va a echar mano, además de lo que usted ya nos ha dicho, de estos ajustes, de este sacrificio, digamos, de este no aumentar salarios? Pero ¿hasta dónde puede este elefante reumático que se encontró lento cargar con tal estado, con un estado que ha asumido tal carga económica y financiera, incluido Pemex, incluido los programas sociales que ya están a punto de convertirse en derechos constitucionales? Es decir, ve una carga sobre el Estado mexicano y ve un gobierno que realmente se ha adelgazado mucho. ¿Qué más? ¿Hasta dónde hay que sacrificar? ¿Cómo hay que cambiar las prioridades? Usted mismo ha cambiado prioridades. Otra, rápidamente, frente a esa circunstancia, el entorno exterior. Ya vimos que el aleteo de la mariposa nos puede pegar durísimo, que los estados de ánimo de un señor en Rusia o en Arabia Saudita nos pueden hacer temblar las piernas de las finanzas del Estado. Y bueno, México es un país que optó por el comercio exterior. ¿Cómo se va a blindar frente a esas circunstancias que no dependen en todos los, en todos los sentidos de usted? Usted mismo dijo, hablé con el grupo de los ocho, les presenté esto y parece que les dijo lo contrario. Es decir, el entorno externo afecta muchísimo, pero no tenemos mucho control sobre él. Y digamos que es muy previsible que el tema del comercio exterior pues se debilite en el corto y mediano plazo. Y por último, usted prometió y se prometió ser uno de los mejores presidentes de México. Al cabo de esta coyuntura, ¿cómo espera evaluarse a sí mismo y cómo espera que lo evalúen los mexicanos de cara al reto de una posible de someter su mandato a la voluntad del pueblo? Y dos preguntas para don Hugo, para el doctor Hugo López-Gatell. La primera es si nos puede ampliar el tema de los ensayos clínicos que iniciarían esta semana y en el que se estaba esperando la autorización de COFEPRIS. Y segunda, ¿cómo se va a involucrar el sector privado hospitalario en este esfuerzo por la salud de los mexicanos en esta coyuntura? Bueno, yo lo resumiría, resumiría tus preguntas con tres palabras, términos, conceptos para
sintetizar. Primero, honestidad. La mayor riqueza del pueblo de México es su honestidad. La decisión que tomamos de no permitir la corrupción nos significa contar con una mina de oro. Para financiar el desarrollo y el bienestar del pueblo. Frente a los problemas económicos, sociales, los heredados, la crisis de México que heredamos y los factores externos, todo esto que se está padeciendo, coronavirus, caída en el precio del petróleo, depreciación de las monedas, caídas de bolsa, todo, 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 todo se puede enfrentar, porque le atinamos, se decidió desde el principio acabar con la corrupción. Y esto nos ha permitido y nos va a seguir permitiendo liberar muchos fondos para el desarrollo, más de lo que imaginábamos. Les pongo un ejemplo, ya lo expresé, lo repito, porque es muy ilustrativo. El aeropuerto de Texcoco iba a costar, sin otros gastos, 300,000 millones. El aeropuerto de Santa Lucía va a costar 80,000. Estamos hablando de un ahorro de 220,000 millones de pesos. Y me pregunta, ¿cómo le va a hacer para enfrentar la crisis económica? Así. Vamos a hacer más con menos. Lo estamos haciendo. La otra palabra, el otro término, el otro concepto, comercio exterior. Frente a la caída de la economía mundial y desde luego de la disminución de inversiones y del comercio, tuvimos la fortuna de firmar el tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. Y eso nos coloca en una situación especial con relación a otros países. México se convierte en un país atractivo para invertir, porque se tiene la posibilidad de vender al mercado más fuerte del mundo. No se han cerrado las fronteras. Hasta ahora no hay eso. Acabo de hablar con él hace relativamente poco y el acuerdo fue no cerrar fronteras y no establecer aranceles a las mercancías mexicanas. Además, hay un hecho también importante. Cada vez están más integradas las economías de Estados Unidos y México. Un cierre de frontera no solo nos afecta a nosotros, les afecta también a ellos. O sea, no conviene a ninguna de las naciones. Entonces, ese es un elemento importantísimo
para la reactivación económica. Pronto. No vamos a apostar solo a eso. Nosotros vamos a reactivar la economía interna, el mercado interno, con programas de uso intensivo de mano de obra, como lo estamos haciendo, pero vamos ahora a profundizar más sobre este propósito. Lo tercero, sobre cómo veo el futuro, mi situación política, estoy optimista. Pese a lo que puedan opinar mis adversarios, que los respeto mucho, no tengo enemigos, tengo adversarios, pero estamos muy bien y de buenas. No estoy así angustiado, apanicado, vencido. Además, siempre he dicho, copiando una frase de Omar Torrijos, que el que se aflige se afloja. Y aquí es donde se ve, en las crisis, de qué están hechos los dirigentes, los gobernantes. Entonces yo acepto el desafío y estoy seguro que vamos a salir adelante, que vamos a lograr el renacimiento de México y algo que es fundamental, el hacer valer la cuarta transformación. Porque no solo es enfrentar el coronavirus, no solo es salir adelante de la crisis económica, es establecer las bases de una patria nueva. Esa es la cuarta transformación. Y eso lo vamos a lograr. Por eso entiendo es la desesperación de nuestros adversarios. No es el coronavirus, ni siquiera es la crisis económica que les preocupe. No. Lo que está en juego es si triunfa el cambio verdadero o fracasa. Si sale adelante la cuarta transformación o regresamos, hay un retroceso a lo de antes, al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Ese es el desafío, ese es el debate de fondo, y no pues quiero presumir, pero les vamos a ganar, porque tenemos la razón y tenemos el apoyo de la gente, que eso es importantísimo. El apoyo del pueblo. La gente ya no quiere más corrupción, saqueo, privilegios, impunidad. No quiere más de lo mismo, no quiere más mentiras, engaños, manipulaciones. No quiere que se le margine, que se le discrimine. El pueblo quiere ser actor principal en la transformación, quiere que haya democracia, gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Entonces, ese es el gran apoyo que tenemos y vamos a salir adelante, de modo que ánimo.